Estamos en vivo. En vivo. En vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, redes, redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire. Televisión Online. Amigos de Redes al Aire, ya está en la línea telefónica nuestra amiga Carmen Contreras, con quien vamos a hablar de este tema que pues es muy polémico y tiene muchos ángulos, tiene muchas aristas, el tema de la tragedia del News Divine, que bueno, acabamos de llegar a su, ¿cómo podemos decir? Es un trágico aniversario, o a la vez es una fecha lamentable en donde pues perdieron la vida jóvenes en el Distrito Federal. Carmen, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues aquí desde un lugar de Avenida Patriotismo, atrapada en el tráfico, quisiera hablar del News Divine, pero tratando de retomar algunos aspectos también de la práctica cotidiana de la seguridad pública, de la política de jóvenes en el Distrito Federal, de los espacios que no hemos abierto para los jóvenes y de lo que hemos hecho por ellos a partir de esta tragedia que, pues al conmemorarse un año más, vienen a la mente muchas preguntas, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué se tiene que plantear ahora como política de jóvenes? ¿Y a qué se debe todo esto? ¿No? Si hay causas estructurales o si es un asunto nada más local. Y pues ese es el tema que me gustaría abordar desde ese punto de vista. Perfecto. Pues muy bien, Carmen. ¿Y qué es? ¿Cómo ves tú a 3 años de la tragedia del News Divine? ¿Cómo ves tú la atención a los jóvenes? Mira, yo creo que hay que empezar por esto. El día que se dio esta tragedia, se habló mucho de quién era el culpable. Y se sigue hablando mucho de este asunto. Si eran las autoridades de seguridad pública, si era la delegación, si era la falta de responsabilidad de los padres que de alguna manera dejan a sus hijos asistir a ciertos lugares donde se vende alcohol, donde se vende droga, donde se juntan a bailar y demás, ¿no? Y desgraciadamente, pues también esa responsabilidad de los padres a veces no se aborda por un sentido político de las cosas. Y yo creo que ahí tendríamos que ver estas 3 situaciones, autoridades, padres de familia y política pública. Bien, bien. Y en esta parte sí te quisiera comentar algo muy, muy contundente y a lo mejor poco abordado en el tema. Es el asunto de los espacios para jóvenes, para la recreación y el entretenimiento. Hay una ley de establecimientos mercantiles que controla y regula lo que es la venta de alcohol a menores, que es un problema muy, muy importante en la ciudad, en cualquier ciudad grande. Nosotros, pues, no es un secreto de que hay lugares y fiestas clandestinas, y es un tema también que ha retomado el jefe de gobierno, en donde no nada más es la venta de alcohol, es también el tráfico de personas, es también la venta de drogas, es también todo este asunto de la protección y la seguridad en relación a lo que son los espacios de salidas de emergencia y demás. Entonces, si no hay un control sobre eso, pues poco se puede hablar de seguridad para los jóvenes y mucho menos de que estamos viendo por ellos. Se pueden organizar eventos, porque no se puede restringir el derecho de los jóvenes a asociarse, a organizarse, a tener ofertas de diversión, pero debe ser esto bajo un control, bajo una responsabilidad de autoridades, pero creo yo también que bajo el control y responsabilidad de los padres de familia. Si no se dan las dos cosas, es casi imposible hablar de que este derecho de diversión y de asociación de los jóvenes pueda ser posible y se potencie en aspectos positivos. Y bueno, estoy hablando ahí de que no hay que tener miedo a que los jóvenes se junten, sino más bien hay que tener miedo a todos los factores de riesgo que los rodean cuando se juntan. Y ese es el tema poco abordado en este asunto. Sí, Carmen, tienes toda la razón, porque este es un caso, como tú decías al inicio de la charla, pues todo el mundo discutía quién era el culpable. Pero si nos ponemos a revisar en un sentido estricto, pues todos somos culpables de que haya este tipo de accidentes, porque pasamos por ahí, podemos percibir
que el lugar a leguas es un lugar inseguro, se puede notar. Los padres no se dan cuenta a dónde están yendo los hijos. La autoridad, pues a lo mejor se hace la vista gorda con un incentivo económico. Y hablando de la autoridad en el más bajo rango, ¿no? Desde el policía hasta quien ande comandando ahí la zona. Y entonces de esa forma, pues empieza a haber este tipo de riesgos. Y coincido totalmente en que la ciudadanía y los padres de familia tienen que estar al pendiente de todo esto, porque de otra forma la autoridad tampoco tiene la capacidad para estar en todas partes. Así es, mira, si lo abordamos desde estos tres aspectos, uno, desde la seguridad o de la obligación que tiene todo gobierno de procurar seguridad a cualquier persona, sea de la edad que sea, y que la seguridad se traduce no en un asunto policíaco, no, ese no es el enfoque exclusivo de la seguridad pública. Cuando hablamos de seguridad pública, habría que recordar todo este asunto del modelo de Palermo, que hablaba de que, bueno, seguridad es este carro que va arrastrándose a partir de dos ruedas, que es ciudadanía, y sí el uso de la fuerza pública, pero sobre todo ciudadanía. Y cuando hablamos de ello, hablamos de cultura, hablamos de los derechos civiles, hablamos de todos una responsabilidad compartida entre sociedad y autoridades. Y luego viene la parte policial. Cuando hablamos de seguridad pública y nos referimos a las leyes, también estamos refiriéndonos a que hay una conciencia de que deben haber ciertas reglas para hacer ciertas actividades, en este caso de los jóvenes. Los jóvenes se pueden asociar, obviamente, tienen derecho a divertirse, tienen derecho a disfrutar de la vida, de la música, de tener amigos, de salir a la calle y disfrutarla, pero ¿cómo se puede hacer esto cuando tenemos un enfoque puramente policial, donde el joven es perseguido por su apariencia, donde el joven es restringido porque no tiene ni la seguridad económica para poder salir y tener una vida con acceso a la diversión? Tampoco tiene el respaldo de su propia familia, que es también un asunto que no compete exclusivamente a los gobiernos. La relación que puedan tener los padres de familia, los hermanos, los tíos, o que esté bajo el cuidado de ellos, pues tiene que ser una relación positiva también para que ellos reporten o digan en dónde van a estar, hasta qué hora. Debe haber todo este lazo afectivo de comunicación. Porque muchas veces lo que precisamente está buscando el joven es que no sepan dónde está, ¿no? En su familia. Cuando hay una mala relación, lo que menos le interesa al joven es decirle a los padres dónde anda. Así es perderse. Y bueno, fue muy significativo el día de la tragedia de News Divine, que muchos padres de familia no sabían exactamente en dónde estaban sus hijos. Y estoy hablando de chicos de 12, 13 años que estaban en un establecimiento con todas las condiciones que ya sabemos de inseguridad y en donde se vendía alcohol. Y de verdad uno piensa, ¿y esto es responsabilidad nada más de la autoridad o hay una autoridad dentro de la familia que también se tiene que ejercer? Y a lo mejor es una pregunta incómoda cuando las conmemoraciones sobre este asunto pues van sobre el dolor de las familias, que es comprensible obviamente, pero que también nos lleva a esa reflexión que estamos haciendo los adultos para procurar esos lazos afectivos que nos permitan saber qué hacen los jóvenes, cómo se sienten, cuáles son sus ofertas de diversión, de esparcimiento, cuáles son sus expectativas de vida en general, su proyecto de vida y qué oportunidades les estamos abriendo desde donde estemos, desde la familia, desde la escuela, desde nuestros trabajos, obviamente si estamos trabajando en gobierno, desde las políticas públicas para jóvenes. Y aquí habría también que cuestionar cuáles son los modelos de atención a los jóvenes, si es la persecución o si es la integración social. Si es la persecución al grafitero, a la persecución a las bandas por el aspecto físico, si es la restricción de los espacios, o aplicar la ley por aplicarla con el uso excesivo de la fuerza pública, como se hizo en News Divine, o como se pretendía hacer, donde se armó todo un operativo
entre trabajadores de la delegación, policía del gobierno del Distrito Federal, y que derivó en todo esto. Entonces, ¿qué es política de jóvenes? ¿Es esto o es procurarles expectativas de vida? Ahí habría que cuestionar cuáles son los modelos que se están aplicando, o si hay modelos realmente, y estamos tomando acciones nuevamente populistas, de darles dinero a los jóvenes, de permitirles en algunos casos algunas cosas, cuando favorecen las actividades del partido político, o si de verdad les estamos ofreciendo alternativas para tener una mayor seguridad de lo que van a hacer en el futuro. Y esto es clave, y el punto que refieres es muy importante, porque luego estamos trabajando en el olvido total de los jóvenes, y no, o sea, hablo de toda la República Mexicana, en el olvido en cuanto no les tenemos garantizada la preparatoria, no les tenemos garantizada la universidad, no les tenemos garantizados los lugares a donde pueden ir a divertirse, y vamos a decir divertirse entrecomillado, porque pues hay veces que van al lugar donde pueden y no al lugar donde quieren. Entonces, pues eso ya es una diversión a medias. Y pues entonces tenemos que replantearnos todo lo que estamos haciendo, pero también debemos replantearnos qué es lo que hacemos al interior de los hogares, porque es como si al gobierno le reclamáramos por la violencia intrafamiliar, que en México es muy alta, pero pues bueno, eso ni modo de ponerles un policía adentro de cada hogar para que evite la violencia intrafamiliar. O sea, hay cosas que en las que la ciudadanía tiene que colaborar directamente. Así es, y mira, pensando en el caso News Divine, se derivan pues tres ejes de acción para trabajar con los jóvenes, y un asunto muy notorio en el Distrito Federal y en casi todas las grandes ciudades de este país es que hay niños, padres, que son padres muy jóvenes, que son padres a los 15 años, a los 16 años, y todas las consecuencias que hay de ello. Y yo pienso en el tema de salud sexual y reproductiva como uno de los ejes de la política de jóvenes, que es esta expectativa de vida, cuál es, si es reproducir los esquemas familiares de ser padres muy jóvenes, sin no tener una expectativa mayor más que engancharse en relaciones violentas, en relaciones que reproducen lo mismo que viven en sus familias nucleares. Entonces, yo creo que un gran eje de la política pública en jóvenes es el asunto de la salud sexual y reproductiva, pero entendiendo el tema integralmente, no nada más en el término de anticoncepción, sino de todo lo que refiere a lo que son las cualidades de adaptación, de relación, de integración con la sociedad, de una vida plena. Otro eje creo que sería el rescate de los espacios públicos para jóvenes, con esa visión. Se habla mucho de que las políticas públicas deben tener ejes transversales, es decir, que cuando hacemos una obra, cuando se inaugura una escuela, cuando se repara una banqueta, debe haber un tema permanente que es niños, jóvenes, mujeres, tercera edad y discapacitados, personas con capacidades especiales. Entonces, esos ejes transversales y aplicarlos. Y en el caso de los jóvenes, que si se va a rescatar un espacio público, pues pensar, ¿por qué no?, que pueden ser puntos de reunión seguros, tranquilos, con una oferta cultural, que puede ser la expresión musical que a ellos les agrade, que puede ser el deporte, que puede ser la ciencia, que puede ser también las actividades de integración con otros jóvenes, de conocimiento. Entonces, también ahí tendría que trabajarse mucho el rescate de los espacios públicos con este enfoque. Y yo creo que un tercer eje muy bueno y que se ha practicado en otras ciudades del mundo es esta relación que guardan los jóvenes con las nuevas tecnologías, en donde también a partir del acceso al internet, el acceso a las redes sociales, pues no nada más es un asunto de conocer a otros jóvenes desde la perspectiva de las relaciones de pareja o sentimentales, sino también es conocer qué está haciendo otro joven en otra ciudad en relación a la organización social, en relación a la defensa de sus derechos, en relación a la educación, en relación también a la expresión artística en la calle.
Entonces también eso es un tema poco explorado en la política de jóvenes, que se tendrían que abrir esos espacios virtuales de comunicación y de expresión para que también ellos puedan saber que hay otros mundos por conocer y otras formas para organizarse. Entonces, yo creo que el modelo de política de jóvenes tiene que abordar estos temas de una manera seria. Algunos les gustará la idea de las fiestas de 15 años masivas, yo creo que es muy respetable, pero también debe haber una política que tenga resultados a largo plazo, porque estamos hablando de los niños que tienen ahora 9, 8 años, van a ser jóvenes o van a ser considerados dentro del rango de la juventud en unos 3 o 4 años. Y entonces es un buen momento para sentar las bases de un modelo mucho más integral, mucho más consistente de abordaje de la política pública para jóvenes. En este sentido, hablando de política pública en transformación por estos hechos en el Distrito Federal, recuerdo que lo primero que hizo el gobierno de Marcelo Ebrard fue coadyuvar de manera directa, incluso entregar, por decirlo de algún modo, la investigación a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que en aquel entonces la presidía el maestro Emilio Álvarez y Casa. Así es. Y después de esto se hace un programa para aplicar las políticas públicas del Distrito Federal con la supervisión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y recuerdo que fueron a la sede de las Naciones Unidas los representantes de los tres poderes y el maestro Emilio Álvarez y Casa a presentar este proyecto de gobierno pues enfocado a los derechos humanos, es decir, teniendo los derechos humanos como punto de transversalidad, en este caso como eje de transversalidad, y entonces pues podemos decir que de la tragedia hubo también cosas muy positivas como estas, ¿no, Carmen? Así es, hubo un reconocimiento mucho más claro de que el joven tiene derechos, tiene garantías establecidos en convenciones internacionales. Hubo también un reconocimiento de que había muchos huecos en lo que es la política pública de jóvenes, que no se tenía claro hacia dónde orientarla. También hubo un reconocimiento de la falta de capacidad operativa, de sensibilidad de quienes manejan las policías en esta ciudad. También hubo un reconocimiento público del jefe de gobierno de que hacía falta esa coordinación, y de verdad siempre hemos insistido tanto en eso cuando trabajamos en gobiernos locales, de coordinación entre quien está más cerca de la ciudadanía y quien está arriba en las decisiones que involucran a toda la Ciudad de México. Incluso, Carmen, la Ciudad de México se convirtió en la primera o en el primer gobierno en que le hiciera a las Naciones Unidas un diagnóstico y en base a ese diagnóstico ordenar sus políticas públicas y de la Organización de las Naciones Unidas también pidieron que los demás gobiernos del mundo siguieran este primer ejemplo de la capital mexicana. Así es. ¿Por qué? Porque finalmente, en todo lo que tiene que ver con desarrollo social, la Ciudad de México tiene leyes y políticas muy avanzadas con respecto a otros estados. Sin embargo, en el asunto de los jóvenes, por ser también un tema vinculado con el empleo, vinculado con la oferta cultural y vinculado sobre todo con el ejercicio de los derechos civiles, pues se vuelve más complejo y tiene que estar articulado con otras leyes. El ejemplo claro es cómo puede estar articulada la política de jóvenes si no hay una ley de salud local que establezca específicamente el abordaje en el tema de la paternidad responsable o la anticoncepción antes de determinada edad. Entonces, ahí tendríamos nada más que ir perfeccionando, trabajando, y ahí el papel de los legisladores es muy importante en cómo se pueden articular ciertas leyes para fortalecer la política pública de jóvenes. Y una vez hecho eso, ¿cómo se puede sensibilizar a todos quienes las tenemos que operar hasta abajo, ¿no? Porque muchas veces la identidad que guardan los jóvenes es una identidad que no comprendemos, es una identidad que vinculamos con la violencia de inmediato, con la delincuencia,
con muchos estigmas, con el miedo a que ellos se asocien, a que se junten. Entonces también debe haber una capacitación en quienes van a implementar esas políticas, de tener otra perspectiva del joven, de no tenerle miedo a comunicarse con ellos. Y eso implica también mucha sensibilidad y mucho conocimiento de cómo se va desarrollando esa etapa de vida, y que muchas veces no tenemos. Entonces todo deriva en que aunque tengamos una excelente política pública bien fundamentada, pues no la podamos aplicar porque las incapacidades están desde uno mismo, ¿no? Desde comprender ese universo tan vasto que es la vida de un joven. Así es. Pues lo positivo que le veo yo a este asunto, dentro de lo lamentable de la tragedia, es que se tomaron medidas concretas para no volver a tener este tipo de problemas. Por supuesto que la inmensidad de la Ciudad de México, pues a veces es muy complejo estar en todos lados para la autoridad, y ahí es donde entra la corresponsabilidad de la ciudadanía, pero el gobierno no se quedó estático. O sea, ahora que estábamos charlando, recordé tantos y tantos casos de aquí de los mineros que mueren en los pozos, y no me importa la tragedia, lo aprovechan mediáticamente los políticos de un lado y otro, y al día siguiente exactamente vuelven a trabajar de la misma manera en los pozos de la región carbonífera. Entonces uno dice, bueno, pues entonces ¿qué tiene que pasar para que se haga algo al respecto, ¿no? Entonces, cosa que no ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de México, en donde pues sí se tomaron las medidas para y de fondo, ¿no? A partir desde razonamientos de derechos humanos y derechos de la juventud y la implementación de la política pública, ¿no? Entonces hay toda una filosofía en la función pública y hay una acción, y por supuesto habrá cosas que afinar, pero desde la estructura se tomaron, incluso se dieron ejemplos mundiales en cuanto a la atención de los jóvenes a partir de ese momento. Sí, y yo nada más quisiera referir el dato para reforzar lo que dices. Hay un avance conceptual muy importante. Hay un avance también de implementación de políticas para jóvenes muy bueno, hay experiencias locales muy buenas de aplicación. En la delegación Tlalpan, por ejemplo, puedo recordar todo lo que se ha hecho con graffiti, con talleres de sexualidad, de prevención de violencia en el noviazgo, en Coyoacán también. Estoy recordando también todo lo que hace Miguel Hidalgo y Benito Juárez bajo su propio concepto sobre prevención de adicciones y trabajando coordinadamente con el gobierno federal. Y bueno, pues obviamente lo que se ha hecho en Azcapotzalco con graffiti, con unidades habitacionales, con talleres de prevención de violencia también, que son como los problemas más fuertes locales entre los jóvenes, porque también cada territorio tiene su particularidad de jóvenes. No es lo mismo el joven que vive en Polanco al joven que vive en la unidad habitacional en Rosario. Podría decirse, bueno, a lo mejor está en más riesgo el joven que tiene un nivel socioeconómico bajo. Pues no, también el joven que va a escuelas privadas y que aparentemente tiene todo, resulta que no tiene nada en el plano afectivo, ¿no? Y eso deriva en otros problemas. Entonces, finalmente recuperando todas estas experiencias más estos modelos conceptuales que, tienes razón, están ya muy avanzados, se van construyendo las políticas. Yo creo que lo que falta es recuperar la propia visión de los jóvenes, regresar a ellos y preguntarles si estos programas, estas ayudas que reciben, realmente les están aportando algo. Y hay que entrarle al tema de la participación del joven en el propio diseño de las políticas. Yo creo que ahí vamos a hacer otro salto más hacia arriba. Sí, es definitivo. Pues Carmen, interesantísimo como siempre lo que nos dices, porque siempre nos das un enfoque diferente de las circunstancias y pues cosas que hay que atender. Y te agradecemos mucho, Carmen, esta reflexión, y pues estamos en contacto para el próximo jueves. Ok, sí, una disculpa por lo apresurado de la llamada, pero sí, está difícil el tráfico hoy. Claro, no te apures, al contrario, los agradecidos somos nosotros por el hecho de que aún en esas circunstancias nos tomes la llamada. No, yo encantada, muchísimas gracias por compartir, por dejarme compartir a mí también. Nos vemos. Hasta luego. Bye.
Bien, nuestra amiga Carmen Contreras, estamos ya listos para empezar a transmitir lo que es el encuentro de Javier Sicilia y algunas otras víctimas de la violencia en México, en el Castillo de Chapultepec con Felipe Calderón. También va a estar por ahí el maestro Emilio Álvarez y Casa. Ahí tenemos ya las imágenes en donde se están haciendo los preparativos de para que llegue la gente. Ya están ahí, incluso podemos ver en las mesas los indicadores de quienes van a ir sentados por ahí. Ya están haciendo todo tipo de pruebas de sonido, de audio. Un saludo, un abrazo a nuestro amigo Epigmenio Ibarra, quien de todo corazón nos permite tener la señal de Argos TV. Ya estuvimos trabajando con él de una manera muy estrecha cuando transmitimos el juicio ciudadano de la guardería ABC, en el cual, bueno, nos conocimos y a partir de ahí ha nacido una buena relación. Y estuvimos conversando con él, hizo contacto con Frank Estrada, estuvimos tuiteando que el día de hoy Argos TV va a estar en esta transmisión, y de manera generosa Epigmenio nos permite tener esta comunicación. Le agradecemos mucho, estaremos muy al pendiente y comentaremos de esta junta, de esta reunión. Lo comentaremos también con nuestros invitados, porque esta es una reunión que nos da mucha esperanza, que nos habla de la fuerza que puede tener la sociedad civil cuando se organiza, cuando tiene fundamentos, cuando es respetuosa, cuando sabe plantear las cosas y cuando hay inteligencia en el movimiento. Se pueden lograr muchas cosas y de la mano de la autoridad. Tampoco es necesario ir a chocar, ir a quebrarle a tratar de tirar la barda de los pinos. No, vamos a hacer cosas constructivas, vamos a hacer cosas en las que haya puntos muy bien puestos, donde haya puntos muy enérgicos, pero también en el entendimiento de que si nos peleamos entre todos no vamos a llegar a ningún lado. Estaremos pendientes, ya estas son las puertas al Castillo de Chapultepec. Ahí uno sube del parque, va subiendo, es una caminata bastante agotadora llegar hasta el Castillo de Chapultepec entrando desde el parque. Seguramente van a utilizar automóviles. Hay un trenecito originalmente en Chapultepec que lleva a la gente en ese trenecito, pero en este caso, pues bueno, yo creo que van a utilizar automóviles hasta la mera entrada del castillo, y pues será mucha gente porque hay muchas víctimas que van a estar exponiendo sus casos. Cuando estuvimos en la marcha del 8 de mayo, pues nos pudimos dar cuenta que el contingente de enfrente, en el cual íbamos muy cercanos, pues el contingente de víctimas era enorme. Entonces no sabemos a ciencia cierta cuántas víctimas vayan a rendir su testimonio, pero suponemos que es un buen número. Por otro lado, pues Javier Sicilia se hace acompañar del maestro Emilio Álvarez y Casa, quien fuera ombudsman en la Ciudad de México, y pues bueno, con una actividad impresionante dentro de los derechos humanos, como defensor de derechos humanos, incansable el maestro Emilio Álvarez y Casa. Le mandamos un saludo, y pues bueno, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a entrar con nuestra invitada Sofía López para hablar de algunas cosas lamentables ahí de las casas de Infonavit, estas casas que parecen ser bombas de tiempo, en donde la gente no puede estar a gusto, simple y sencillamente en su casa, no puede estar a gusto porque ya se le está cuarteando, ya hace frío, hace calor, se está goteando, y entonces debemos de tener más cuidado con estas construcciones que están provocando la infelicidad de mucha gente en nuestro país. Vamos a un pequeño corte y volvemos con nuestra amiga Sofía López. Estamos en vivo. En vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.